porque ya inició la administración. Padre Santo, amado Dios, yo vengo aquí, Señor, ante tu presencia, Padre, a presentarte a tu hija Joaquina Salvador Coelho, Señor, para que seas tú, Señor, que le está haciendo justicia a ella en este momento y ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira, a tu hija la presentamos delante de ti. Le colocamos su ropa real, su corona, su anillo de hija, en el nombre de Jesús. Yo tomo mi espada y me coloco mi armadura reforzada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que desciendan todos los ángeles que tú tenías preparado y predispuesto para esta administración. Ángeles guerreros, ángeles príncipes, ángeles poderosos. En nombre de Jesús, se activan los ángeles que ministran conmigo. Se activan los ángeles que la cuidan a ella. En el nombre de Jesús, se refuerzan sus armaduras. En el nombre de Jesús. El resplandor de Jehová ilumina a ella. Ángeles guerreros, atrapen todos los demonios que están dentro de ella. En el nombre de Jesús. Atrápenlos ahí a todos, a todos, a todos, a todos. En nombre de Jesús. Se paralizan los aires. Atrapen a todo brujo, todo galipote, todo papabocó, todo palero. De aquí de República Dominicana, ¿eh? Y de aquí también. En el nombre de Jesús. De Cuba y de África. En el nombre de Jesús. Como le pare Jehová y corto todo cable, hilo de conexión entre altares y brujerías en contra de esta hija de Dios, cables de oro, de plata, de cobre, de diamante. En el nombre de Jesús, resplandor de Jehová ilumina. Ángel de batalla, atrapa al demonio de más alto rango dentro de ella, ahora mismo. En nombre de Jesús. Encadéname. Las cadenas se encienden en fuego y póstralo aquí ante el trono de Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Demonio de alto rango que estás ahí, da un paso al frente ahora mismo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ahora le cae un rayo del cielo en sus labios y se descoce. En el nombre de Jesús, manguera de fuego por su boca. En el nombre de Jesús. Y sale toda tierra, arena, brea, arena, grama, gravilla, cemento. En el nombre de Jesús, se destuercen sus cuerdas vocales. Ángeles guerreros, quiten toda costura de sus dientes, de las encías, de las cuerdas vocales, de la tráquea. En el nombre de Jesús, demonio de alto rango, manifiéstate ahí, en tu esencia, sin violencia. En el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Habla que estás ahí. Estás en un juicio. Y vas a rendir cuenta por todo el daño causado a esta hija de Dios. Así que en el nombre de Jesús, sal de la oscuridad donde te encuentras, da un paso al frente y preséntate. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Padre, te pido que desciendan ahora todos los ángeles especiales en tortura. En nombre de Jesús. Vas a ser torturado severamente durante la administración y luego enviado a prisiones de tortura si no cooperas. Ahora, como vas a cooperar, es muy posible que quizás tengas el privilegio de ir a una prisión que no sea de tortura. Coopera y no te voy a enviar a prisiones de tortura. En el nombre de Jesús.
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es el problema con esta hija de Dios? ¿Cuál es el problema con ella? ¿Qué es lo que pasa? Ángel de batalla, entiérralo de espada en el cráneo a este demonio irreverente a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. En el nombre de Jesús. La espada se enciende en fuego ahora. Y te quema, 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 te quema. En el nombre de Jesús, te quema, 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 te quema. En el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ok, se te quita toda la fuerza. Se te quitan las armas y las armaduras. En el nombre de Jesús. Y 10,000 azotes te van a dar. Ángel Guerrero, cuando cuente hasta tres. Uno, dos. Y tres, en el nombre de Jesús. Azote, 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 azote. Azote, 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 azote. Azote, 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 azote. Azote, 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 azote. Severamente, severamente. El látigo se enciende en fuego. Azote, azote. Azote, 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 azote. Azote, en el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas? Óyeme. Esta hija de Dios, ella confesó su pecado. Dios la perdonó. Ella tampoco es culpable de la maldición. Porque escrito está maldito todo aquel que ha colgado en un madero. Así que toda la culpabilidad y todo el castigo que ella merecía, nuestro Señor Jesucristo las llevó en la cruz del Calvario y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ustedes en la cruz. Así que tu trabajo y tu función se acabó hoy en ella. Mi Señor Jesucristo derramó su sangre inocente en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue completo. Así que en el nombre que es sobre todo nombre, por el poder de la sangre que se derramó por esta hija de Dios. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Di tu nombre. Habla que estás ahí. Habla que estás ahí. Preséntate. Sal de la oscuridad. ¿Cómo? Dolor. Dolor. ¿Ese es tu nombre? Dolor. ¿Eh? Dolor. Dolor. Ok. ¿Cuál fue la puerta que tú utilizaste para entrar en ella? ¿Cómo tú entraste en ella? ¿Cómo entraste en ella? ¿Cómo entraste en ella? ¿Cómo entraste en ella?
¿Hace qué tiempo tú estás en ella? Mucho tiempo. Hace mucho. Entonces, ¿y cuál fue la puerta que utilizaste para entrar en ella? La puerta. Tristeza. A través de la tristeza, entraste en ella. Le provocaron tristeza para abrir un portal. Mira que sí. ¿Eh? Aparte de ti, hay más demonios dentro de ellos. ¿Eh? Sí. ¿Cuántos reinos? ¿Cuántos reinos? ¿Cuántos reinos? Escúchame bien. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue completo. Sí. Ok. Tú sabes que estás aquí para obedecer, ¿verdad que sí? Sí. Okay. Tú sabes que tienes que obedecer todas las órdenes que yo te dé, ¿verdad? Sí. Ok. Quita toda la basura que le pusiste a ella. Quita todo eso. A sus hijos le colocaste demonios. ¿Eh? A sus hijos le ha colocado demonios. ¿Eh? Oye, ángel de batalla, cada vez que mienta le da 10.000 azotes. Cada vez que mienta. Le he colocado demonios a sus hijos. ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Sí. Ok. Ahora, ángel de batalla, con la red de Jehová, atrapa a todos los demonios que están dentro de sus hijos. En el nombre de Jesús, y salen a través de ella. En el nombre de Jesús, vamos, fuera todos. Todos, en el nombre de Jesús. Ahora, querubín fuego, ahora, quema a todos los demonios que están dentro de ella. En el nombre de Jesús, quema, 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 en el nombre de Jesús, sale de raíz. Todos, en el nombre de Jesús, nada más se queda dolor ahí hasta el final. En el nombre de Jesús, vamos, fuera, todo, fuera, salgan por su boca, salgan por su boca, en el nombre de Jesús, fuera, 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 todos en el nombre de Jesús, fuera. Decapiten, 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 en el nombre de Jesús. Todo fuera, todo fuera, en el nombre de Jesús. Todo fuera, sigan saliendo, sigan saliendo, sigan saliendo, sigan saliendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sigan saliendo, sigan saliendo, sigan saliendo, en el nombre de Jesús. Sale ahí artritis. En el nombre de Jesús. Sale ahí gastritis. En el nombre de Jesús. Sale ahí ceguera. En el nombre de Jesús. Sale ahí todo lo que le dieron a tomar en sueños. Sale fuera. Ahí está. Ahí está. Sale fuera. Todo lo que me dice en sueños. Consciente, subconsciente. En el nombre de Jesús. Arranca de raíz. De raíz. En el nombre de Jesús. Sale fuera todo. Todo. Todo lo que no es de Dios. Todo lo que no es de Dios. Todo lo que no es de Dios. Espera. Desarraigue, desliguen, desarraigue, desliguen. Ángel guerrero, ángel de batalla, decapita, 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 decapita. En el nombre de Jesús. Tú le pusiste cama en los ojos a ella. ¿Eh? Le pusiste escamas en los ojos. Sí. Quítasela, en el nombre de Jesús.
que tiene que obedecer todas mis órdenes. En el nombre de Jesús. Quítasela, acercamos los ojos. ¿Se la quitaste ya? ¿Se la quitaste? ¿Eh? Quítasela. Rápidamente. ¿Te la quitaste? ¿Eh? ¿Le quitaste la secama de los ojos? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿No? Ok, 10.000 azotes te van a dar ahora. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Azoten, 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 azoten. Azoten, 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 azoten. En el nombre de Jesús. Se la quitaste ya. ¿Se la quitaste? ¿No se la quitaron? ¿Eh? El sacrificio que hizo Jesús fue completo. ¿Eh? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué tú no se la quitas la escama de los ojos? ¿Por qué no se la quitas? Tú sabes que estás aquí para obedecer, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, quítale la escama de los ojos. Quítasela. Quítese. Ya. Ya. ¿Eh? No. Ok, ángel de batalla, entiérrale tu espada en el corazón a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. En el nombre de Jesús, le pasa, enciende en fuego ahí. En el nombre de Jesús, te quema, te quema, te quema, te quema. Te quema, te quema, te quema, te quema, te quema, te quema, te quema. Te quema en el nombre de Jesús. Ahora te vacían un caldero de aceite hirviendo en la cabeza a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¿Le va a quitar la cama en los ojos, sí o no? ¿Se la vas a quitar, sí o no? ¿Eh? Sí. Entonces, no pierda tiempo, quítasela. Que no tenemos todo el día. Ya, se la quitaste. Sí. Lo sustentas delante del trono de Jehová, Dios de los ejércitos, me dice la verdad. ¿Lo sustentas? ¿Eh? No. Ok, ahora por tu irreverencia, la administración se va a continuar. Tú dentro del caldero de aceite hirviendo, completamente. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ángel de batalla, colócalo. A este demonio irreverente dentro del caldero de aceite hirviendo. Se te quitan las armas y las armaduras, se desnuda tu espalda y la espalda se te pega en el fondo del caldero, en la parte más caliente. En el nombre de Jesús, la meditación va a completar ahí adentro.
Ok, sigan sacando, Ángeles Guerrero, todos los demonios que están dentro de ellos, en el nombre de Jesús. Sigan sacándolo a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Ángel de batalla, limpia las escamas de los ojos, quítaselas. En el nombre de Jesús, quítaselas. En el nombre de Jesús. Dame reporte. Ya salieron todos los demonios dentro de ellos. ¿Eh? ¿Ya salieron? ¿Eh? No. ¿Ustedes tienen algún derecho legal? ¿Eh? ¿Tienen algún derecho legal? Vamos a ver si es verdad, ¿sí? Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te pido, Padre, que permitas que un ángel de lo que ministra conmigo se conecte ahí, en el nombre de Jesús, y dejen a este demonio de alto rango dolor ahí en el caldero de aceite hirviendo, por su irreverencia. En el nombre de Jesús. Ángel de batalla, si el Padre dijo amén, cuando yo cuente hasta tres, te vas a conectar ahí. En el nombre de Jesús. Uno, dos y tres. En el nombre de Jesús. Ángel de batalla, conéctate ahí. ¿Estás ahí? Ángel de batalla, ¿estás ahí? Sí. ¿Eres el ángel de batalla que ministra conmigo? ¿Eres el ángel de batalla que ministra conmigo? ¿Qué ángel tú eres? ¿Eres un ángel de luz? ¿Eh? ¿Eres un ángel de luz? ¿Quién es? Sí. Ok. Tú eres un ángel de luz de lo que ministra conmigo. ¿Verdad? ¿Eres uno de los que ministra conmigo o de los que ministra con ella? Habla. Habla. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Lucifer. ¿Eres Lucifer? ¿Por qué te presentaste aquí en esta administración? ¿Tienes derecho legal en ella? ¿Eh? ¿Por qué te presentaste en esta administración? ¿Cuál es el problema con ella? ¿Qué es lo que pasa con esta hija de Dios? ¿Por qué te interesa tanto? ¿Cuál es el problema con ella? Ora mucho.
Ella ora mucho. ¿Y cuál es el problema que tú tienes con ella? ¿Qué es lo que, qué daño tú le estás causando a ella? ¿Eh? Mucho. ¿Pero por qué te interesa tanto ella? ¿Cuál es el problema? Reprende mucho. Tú sustentas delante del trono de Jehová, Dios de los ejércitos, que eres Lucifer. ¿Eh? ¿Lo sustentas? ¿Lo sustentas? ¿Lo sustentas? ¿Sí o no? No. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién está ahí ahora? ¿Por qué te hiciste pasar por Lucifer? Él te dijo que dijera que su nombre. ¿Eh? Sí. Ok, pero ¿quién tú eres? ¿Tú eres el demonio de alto rango? Cuando hay interferencias, ¿sí?, en la administración, pueden haber varias causas. Una es que tiene un derecho legal. Y la otra es que no, también puede haber una falta de consagración o de búsqueda de Dios de parte de él. ¿Comprendo? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu fuego santo queme todos los demonios que están dentro de ella y su descendencia. En el nombre de Jesús. Y que empiecen a salir todos ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, salgan todos fuera, suéltenla. Suéltenla, salgan fuera. Salgan fuera. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, salgan todos, 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 todos. Todos, en el nombre de Jesús, salgan todos. Salgan todos, en el nombre de Jesús, salgan fuera. Salgan fuera, salgan fuera. Salgan fuera, salgan fuera. ¡Salgan fuera! ¡Fuera! ¡En nombre de Jesús! ¡Fuera! Todos, 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 todos. Sigan saliendo. 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 En el nombre de Jesús. Y ahora llueve fuego de cielo. La gente no quiere matar su alma. En el nombre de Jesús. Ángeles guerreros, traigan su arma en el nombre de Jesús. Traigan su tono en el nombre de Jesús. Traigan su finanza en el nombre de Jesús. Traigan sus talentos, sus armaduras, sus espadas, sus vestidos reales, sus coronas, sus anillos. En el nombre de Jesús, todas las bendiciones que le han retenido le son devueltas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Traigan todo, traigan todo, traigan todo, traigan todo. Y ahora, en el nombre de Jesús, le están haciendo brujería a ella. ¿Eh? ¿Le están haciendo brujería a ella? Sí. Ok. ¿Cuánto brujo?
¿Cuántos brujos? Uno. Uno. Ven, tráelo ahí, al brujo. Conéctamelo ahí. Así sí me gusta cuando es un solo. Nombre de Jesús, puedo torturarlo bien. Nombre de Jesús. Tráelo ahí, conéctamelo a ese brujo. Cuando yo cuente hasta tres, lo vas a buscar, lo vas a traer, lo vas a conectar a él. Uno, dos y tres. En el nombre de Jesús. Da un paso al frente ahí, brujito. ¿Estás ahí ya? ¿Estás ahí? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿tú eres de por aquí cerca? No. ¿Miguel qué? Rodríguez. Miguel Rodríguez. ¿Dónde tú tienes tu altar? En Haití. ¿En Haití? ¿Y te trajeron de Haití ahora? ¿Tú eres dominicano? ¿Eh? ¿Tú eres dominicano? Sí. ¿Y tú trabajas en Haití? ¿O trabajas aquí también? ¿Eh? ¿Tú trabajas aquí también? ¿En Haití? Sí. Ok. ¿Qué fue lo que te mandaron a hacer esta hija de Dios? ¿Qué fue lo que tú le hiciste a ella? Alejarlo de su pareja. ¿La alejaron de su pareja? ¿Y fueron allá a Haití a hacerle el trabajo? ¿Para que tú le hicieras el trabajo? ¿Cuántas personas fueron allá? ¿Cuántas personas fueron allá? Una. Una. Esa persona que le fue a hacer brujería, no la conecto a él, porque ella es bruja, o solamente fue a hacer el trabajo. Hacer el trabajo. Hacer el trabajo. No me gusta conectarlo. Pero sí, en el nombre de Jesús, ahora lo que le hizo a esta hija de Dios se le devuelve a esa persona y queda postrada en cama en el nombre de Jesús hasta que se arrepienta en el nombre de Jesús. Emma, declaro ceguera física sobre ella en el nombre de Jesús. Y ahora le llueve fuego del cielo a tu altar en Haití en el nombre de Jesús. Le llueve fuego. Que no vi fuego, quémalo ese altar en el nombre de Jesús. Quémalo en el nombre de Jesús. Y ahora sale todo entierro en el nombre de Jesús, que le hayan puesto a ella en árboles, en altares, en el nombre de Jesús. Fuera, se quema todo eso, sale toda brujería, fuera, en nombre de Jesús. Sale brujería en el nombre de Jesús. Toda brujería, la canseo, la quiebro y la resuelvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Dame respuesta. Dame el reporte. Ya se quemó el altar. Óyeme. Sí. Ok. Mira, yo no sé qué tiene Dios contigo. No sé qué tiene Dios contigo. Porque yo no le predico a Dios. Tú eres dominicano, está en Haití trabajando. Y ya tú viste que el diablo no tiene ningún poder, nada. El poder que tiene es limitado.
porque Jesucristo tiene, se le fue entregado todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿A ti te gustaría aceptar a Cristo? ¿Te gustaría aceptar a Jesucristo? ¿Eh? Sí. Sí, pero antes de aceptarlo, ahora ángel de batalla, mételo en el infierno un ratito ahí, en el nombre de Jesús. A la cuenta de tres, uno, dos y tres, muételo en el infierno ahí. Péguenlo de la candela, péguenlo de la candela, péguenlo de la candela, péguenlo de la candela, en el nombre de Jesús. Te quema, las llamas del infierno, te quema. Que se te revuelque la culebra, los gusanos del infierno se te entren por la boca, por los oídos, por los ojos, por la nariz, por el ano, en el nombre de Jesús. ¿Te quiere quedar ahí? ¿Quiere quedarte? No. No. Bueno, pues te va a quedar ahí. Y si acepta a Cristo en tu corazón, cuando termine la administración, los ángeles te van a devolver a tu lugar. Y si no acepta a Cristo en tu corazón, entonces vas a morir y te vas a quedar ahí en el infierno, en el nombre de Jesús. Ahora a tu lado ahí, en el nombre de Jesús. Demonio que estabas ahí hablando conmigo, manifiéstate otra vez. En el nombre de Jesús. ¿Ya estás ahí? Miguel. ¿Eh? Miguel. ¿Quién tú eres? ¿El brujo? ¿Eh? ¿Qué Miguel tú eres? ¿El brujo? ¿Eh? ¿Tú eres el ángel Miguel? Sí. ¿El arcángel Miguel? ¿Eh? ¿Él es el arcángel Miguel? Sí. Ok. ¿Lo sustentas delante del trono de Dios? ¿Eh? ¿Lo sustentas? ¿Lo sustentas? Sí. Ok, di, si tú eres el arcángel Miguel, wow, qué privilegio. Ahora el arcángel Miguel. Si eres el arcángel Miguel, di, confieso que Jesucristo vino al mundo en carne y sangre. Confieso que Jesucristo vino al mundo en carne y sangre. Ok. ¿Por qué te envió el Padre a esta administración? ¿Para ayudarme? ¿Eh? Sí. Ok. Y tú vas... Tú vas a venir si yo le pido al Padre que te envíe cuando yo ministre, o el Padre te enviará de vez en cuando. ¿Qué tengo que hacer para que tú vengas? De vez en cuando. ¿De vez en cuando vendrás? Entonces explícame por qué tú viniste a esta administración. Yo tengo 5 ángeles, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tú viniste? ¿Te envió el Padre? ¿Te envió el Padre? Ella clama mucho a él. ¿A quién? A Miguel, el arcángel Miguel. Ella le clama al arcángel Miguel. ¿Eh? O le ora al Padre para que Miguel la ayude, para que tú la ayudes. Le oro al Padre. Entonces por eso el Padre te envió. Entonces tú me vas a asistir en alguna liberación. ¿Eh? No sé.
Ok. Saca todos los demonios que están dentro de ella. Lo que quede. En el nombre de Jesús. Sácalo. En el nombre de Jesús. Todos los demonios. Ahora llévala a la clínica del cielo para que le arreglen su estómago y todas las enfermedades que tiene. En el nombre de Jesús. Ella tiene escama en los ojos. Límpiasela las escamas de los ojos. Límpiasela. Límpiasela. Ya. Lo sustenta delante del trono de Dios que está limpio de los ojos. ¿No? Sí. Ok, llévala a la clínica del cielo, llévala. Y que la pongan nueva. Que quede sana completamente. Que le quiten lo que tenía en la columna, en la cadera, en el estómago, y en su mente, en todo, su cuerpo completo. En el nombre de Jesús. Hay algo que tengo una duda. Tú dijiste que ella te clama a ti, a Miguel. Al Padre que envía al Arcángel Miguel. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ella clama al Padre que envía al Arcángel Miguel a pelear por ella, ¿verdad? Sí. Entonces por eso el Padre te envió, ¿verdad? Ok. ¿La llevaste a la clínica del cielo? ¿La llevaste? Llévala. ¿La llevaste ya? ¿La llevaste, sí o no? ¿Eh? Dame reporte, Miguel, ¿qué está pasando? Dame reporte. ¿Qué está pasando? Ya lo restablecieron. ¿Eh? Dame el reporte de lo que está sucediendo. En el nombre de Jesús. Dame el reporte de lo que está pasando. Está en el cielo. La clínica, ¿verdad? Ok, arcángel médico. Arréglenla por completo, de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. En el nombre de Jesús, arranquen al dolor. Y pongan paz. Arranquen enfermedades. Y pongan sanidad. En el nombre de Jesús, de la coronilla a la cabeza, a la planta de los pies. En el nombre de Jesús. Trasplante de órganos. Restablecimiento de la columna.
salen quistes, salen problemas en las trompas de Falopio, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, restablecimiento total de su aparato digestivo. En el nombre de Jesús. Para que pueda ayunar sin problema. En el nombre de Jesús. Me da el informe cuando ya esté lista. ¿Ya? ¿Hecho está? Sí. Ok, ¿qué más hay que arreglarle a ella? Dame respuesta. Ve, búscale su finanza, búscale su alma y búscale sus dones. Con 12 legiones de arcángeles también como tú. Poderoso, en el nombre de Jesús. Tú eres el comandante del ejército del cielo. Tú sabes los ángeles que necesitas. En el nombre de Jesús. Vamos, resuelve ese problema. Su alma, sus finanzas, sus dones, sus talentos, sus vestidos reales, sus coronas, sus anillos, todo, restablece todo en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús, decapiten, recuperen todo en el nombre de Jesús. Recuperen todo en el nombre de Jesús. Se les devuelven sus tesoros, sus bendiciones, todo se les devuelto en el nombre de Jesús. Y todo lo que les robaron se les devuelto 20 generaciones atrás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 20 generaciones atrás se les devuelven, se les restituyen. En el nombre de Jesús. Y nosotros, como de costumbre, recogemos botines de guerra. En el nombre de Jesús. Recogemos botines de guerra. Todos los que están aquí. Todo el que tenga el privilegio de ver este video, en el nombre de Jesús. Recogemos botines de guerra. Recogemos. Botines de guerra. Y se comienzan a materializar inmediatamente, en el nombre de Jesús. Me querían enredar. Gloria a Dios. Padre de Dios, gracias Jesús. Santo. Se está peleando. Nombre de Jesús, Padre, envía más ángeles, más arcángeles. Y ahora todos los que estamos aquí en esta sala, nos colocamos nuestra armadura reforzada, tomamos espadas de fuego y nos trasladamos allá en el nombre de Jesús, nuestro cuerpo espiritual, y comenzamos a decapitamos. Todos los demonios centinelas, guardianes, vigías, de atalayas, en el nombre de Jesús, lo decapitamos, y se abren las cárceles, se abren las celdas, se rompen los cerrojos de hierro, las puertas de bronce, se quiebran, se desmenuzan, en el nombre de Jesús, se abren, apertura de cárceles, salen todas las armas, todos los botines de guerra, todos los tesoros,
En el nombre de Jesús, todos los dones, todos los talentos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y nosotros continuamos recogiendo botines de guerra, 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 botines de guerra. También se les devuelve toda la unción que les robaron. También se les devuelve los años de vida que le quitaron. En el nombre de Jesús, todos se les devuelve, se les devuelve. Se les devuelve a nosotros también los que estamos aquí. Se nos añade el día de vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Está hecho. Hecho. Gloria a Dios. ¿Algún mensaje de parte del Padre para mí? Miguel. Antes de volver aquí. Que te cuide. ¿Algo más? ¿Que me cuide de qué? De la malicia del enemigo. Algo malo que el Padre quiera decirme. Ok, cuando yo cuente a tres vas a volver allá, ¿oíste? Y se le devuelven todas las funciones motoras del cuerpo talla de Dios y se restablece su mente a su estado normal. En el nombre de Jesús, 1, 2 y 3. ¿Pudo ver algo, hermano? ¿Pudo ver algo? Gloria a Dios. ¿Pudo ver algo? Yo veía mucha claridad, mucha claridad, mucha claridad. Mucha luz. Mucha luz. Pero también vi mucho fuego. ¿Y fuego? Sí. Pero era mucha claridad, mucha claridad. ¿Algo más que recuerde? Gloria a Dios. Cierra los ojos. Levante las manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que todos los dones se activen ahora mismo. En el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo y fuego la llene. Llénala, Padre. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego sobre ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que toda oscuridad ahora sea llena del fuego, del poder, del resplandor y de la potencia de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Todos los demonios que salieron son sin retorno y sin venganza. Le colocamos armadura a nuestros hijos. Cubrimos todas nuestras bendiciones, todas nuestras posesiones, nuestros ministerios. Y los botines de guerra también los cubrimos con la sangre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, guerreros.